Bendecidos por la Santísima Trinidad, un solo Dios cuyo amor constante es eterno, cuya fidelidad persiste de generación en generación. Amén. Confiando en la misericordia de Dios, confesamos nuestros pecados. Dios reconciliador, confesamos que no hemos confiado en tu abundancia. Negamos tu presencia en nuestra vida. Colocamos nuestras esperanzas en nosotros y dependemos de nuestros propios esfuerzos. Fallamos en creer que tú provees lo suficiente para todos. Abusamos de tu creación buena para nuestros propios beneficios. Y tememos a la diferencia y no le damos la bienvenida a otros como tú nos la dijiste a nosotros. Pecamos pensamiento, palabra y acción. Por tu gracia, perdónanos a través de tu Espíritu. Guíenos para que así podamos vivir y servirte en la novedad de la vida. Amén. Mano Dios, por la abundancia radical de la divina misericordia, tenemos paz con Dios a través de Jesucristo, a través de quien hemos obtenido gracia sobre gracia. Nuestros pecados son perdonados. Vivamos ahora en esperanza, y que la esperanza no desilusionó nada. Por el amor de Dios, ha sido derramado dentro de nosotros corazones a través del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. Oremos, amados. Soberano Dios, a través de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos ha dado tu reino de justicia y misericordia. Por tu Espíritu, danos tu sabiduría, para que podamos valorizar la vida que viene de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Escuchemos atentamente la voz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablándonos hoy a través de su palabra de vida. Por favor, siga la lectura en su Biblia. Primera lectura del libro, el primer libro de los Reyes. Una noche, en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono. Ahora, como has pedido, tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame, pues, un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: ¿por qué me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar? Voy a hacer lo que tú me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes, que tú ni las tendrás después de ti. Palabra de Dios. Dime gracias a Dios. Salmo, tus mandatos son maravillosos, por eso los obedezco. La explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. Con gran ansia abro la boca, pues deseo tus mandamientos. Mírame y ten compasión de mí, como haces con los que te aman. Hazme andar conforme a tu palabra, no permitas que la maldad me domine. Líbrame de la violencia humana, pues quiero cumplir tus preceptos. Mira con buenos ojos a este siervo tuyo y enséñame tus leyes. Ríos de lágrimas salen de mis ojos, porque no se respeta tu enseñanza. Segunda lectura de la Carta a los Romanos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que es el Espíritu, quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los del pueblo santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, a los que de antemano Dios había conocido,
los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos, y a los que Dios destinó desde un principio. También los llamó, y a los que llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte de su gloria. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a su favor, nadie podrá contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien nos hace justos. ¿Quién podrá condenarnos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades? ¿O la persecución o el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. El Señor está con ustedes. La Santa Lectura del Evangelio según San Mateo. Jesús también le contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es por cierto la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol, tan grande que las árboles van y se posan en sus ramas. También le contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra este tesoro y lo volvió a esconder allí mismo. Lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene para comprar este terreno. Sucede también que el reino de los cielos es como un comerciante que andaba buscando perlas finas. Y cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esta perla. Sucede también el reino de los cielos es como la red. Y se echa al mar y recoger todas clases de pescados. Y cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa donde se sientan a escoger el pecado, guárdalo el bueno en sus canastas y tira el malo. También sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar los malos de los buenos. Echarán los malos en el horno del fuego, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Jesús preguntó, ¿entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece como un dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Palabra del Señor. Mis hermanos, Jesús se explica a sí mismo en su misión a través de historias, parábolas, historias originales que sorprenden a sus oyentes porque solían ver las intervenciones de Dios a través de un espejo retrovisor. Nunca mira hacia adelante para ver qué más Dios tiene guardado, como espejo de un automóvil. Su fe también tiene puntos ciegos. Se hizo que sus imágenes que parecen más lejos en el pasado de lo que estaban en realidad. Al contrario, las palabras de Jesús hablan de la llegada y la presencia oculta del reino de los cielos
y de una nueva intervención de Dios que tiene lugar aquí y ahora en Jesús, que sería más grande, aún más silencioso que el éxodo. Algo nuevo, sin precedentes, es decir, como Dios ha llegado personalmente al mundo para perdonar y salvar sus hijos caprichosos. Hoy sabemos quién es Jesús y lo que hizo, pero como señales del obispo Jake, todavía tenemos puntos ciegos. Puntos ciegos son lugares donde no permitimos no ser cambiados. Áreas en las cuales no permitas tu fe de tocar. La vergüenza, la ira, el dolor crean estos puntos ciegos en nosotros. No estoy hablando de personas buenas y malas, personas correctas o personas incorrectas. Estoy hablando de lugares donde debería amar, pero hay odio dentro de nosotros y nuestro corazón. Me pregunta, ¿qué hay en tú un punto ciego? ¿Quién sufre en tu punto ciego por falta de algo que te niegas a darte de amor o consideración? Algunas personas son más amables a los extranjeros que con los miembros de su propia familia. Si Dios me dijera hasta qué punto su mensaje ha entrado en tu corazón, ¿qué encontraría? Lo que te pedimos es simple y refleja sobre la misericordia que Dios te ha dado y compartir tu gratitud con los demás. En este país donde hay hoy en día tanta división, fanaticismo y ira, ¿cómo podemos afirmar que somos una nación bajo del Dios indivisible con libertad y justicia para todos? Tenemos estas parábolas de Jesús. Aceptemos nuevamente ser levadura para levantar la masa. Nuestro país nunca fue perfecto ni mejorará con una bandera ondeada. Cualquier cosa menos que la justicia y la verdad no nos transformará en este reino pacífico, una nación bajo Dios con su nombre estampada en nuestras monedas. Vamos ahora a afirmar nuestra fe en Dios por el credo de Niceno. Creemos en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, y todo lo visible e invisible. Creemos en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, engendrado en el creador de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros, por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la María la Virgen, se hizo hombre, por nuestro caso fue crucificado en tiempos de Pontífice, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado al derecho del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar los vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre al Hijo, que el Padre al Hijo recibe la misma adoración y gloria, y habló con profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Seguro de tu cuidado, ayudado con el Espíritu Santo, oremos por la Iglesia y el mundo, quienes están en necesidad. Dios de misericordia, tu reinado ha sido revelado a nosotras en cosas comunes: un arbusto de mostaza, una mujer horneando pan, una red de pescar. Ayuda a tu Iglesia a ser testigo de las formas sorprendentes, pero comunes, en que nos encuentras en la vida diaria. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Cuando tu palabra se abre, da luz y comprensión, incrementa nuestro entendimiento y el asombro de tu creación. Guía el trabajo de los científicos e investigadores, atesorando la tierra, que vivamos como cuidadores agradecidos y sanadores de nuestro hogar.
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Mientras las aves del aire descansan en las ramas de los árboles, reúne las naciones del mundo en la acogedora sombra de tu reinado misericordioso. Dirige líderes y lideresas de las naciones a crear confianza entre ellos y caminar en el camino de la paz. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Tu Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por los santos y santas, según tu voluntad. Ayúdanos cuando no sepamos cómo orar. Dale consuelo a quienes están muriendo, refugio a quienes están cansados y cansadas, justicia a quienes están oprimidos y cura a quienes están enfermos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Tú enseñas inmenso amor y nos diriges a pedirte lo que necesitamos. Ayuda a esta congregación a pedir con certeza lo que más necesitamos. Refréscanos con sueños nuevos de ser tu pueblo en este lugar y este tiempo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En ti nuestras vidas nunca están perdidas. Fortalécenos a través del inspirado testimonio de tu pueblo en todo momento y todo lugar. Ilumina nuestro testimonio ahora y un día reúnenos con todos tus santos y hermanos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Con la certeza de que nada puede separarnos de tu amor, te ofrecemos estas oraciones a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las reglas, ni las cosas presentes ni las que están por llegar, ni los poderes, ni cimas, ni profundidades, ni nada más en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Jesucristo, Dios el Creador, Jesús el Cristo, y el Espíritu Santo, el Consolador, los bendiga y los mantenga en amor eterno. Paz, Cristo está con ustedes. Te damos gracias, Señor.